amigos de Auditorios GDL, en esta ocasión nos encontramos con Olga Gutiérrez y Temoc Camacho del espectáculo Nosotros Estamos Aquí. ¿Cómo están? Aquí. Ah. Oye, pues platíquenos de este nuevo proyecto tuyo. ¿Qué traes ahora? Pues mira, es una pieza que habla del presente y lo que nos interesaba básicamente eran dos puntos del presente. Una línea que es el presente como tiempo real, es decir, ese espacio en el que constantemente está sucediendo la vida y la experiencia. Y la otra cosa que nos interesaba era la actualidad de las cosas. Son dos líneas que cruzan esta pieza de Nosotros Estamos Aquí. Oye, ¿por qué hacer este proyecto? ¿Qué te llevó a realizarlo? Pues mira, primero creo que es una respuesta que ando yo buscando darme, ¿no? Sobre qué está pasando en el presente, en mi presente, cómo lo comparto con otros artistas, colegas, amigos. Y de alguna manera, yo diría que más que una respuesta sigue siendo una serie de preguntas que hago en relación al presente. A ver, platícanos del espectáculo, ¿qué podemos ver? Vemos que sale que es danza, teatro y multimedia, pero platícanos un poco más sobre la propuesta. Pues mira, lo que quisimos hacer fue una obra, pues de entrada que no fuera una explicación o que no fuera una pieza que nos hablara de qué significa el presente o una lección de la vida sobre el presente. Más bien nos interesaba como ciertas imágenes que nosotros vemos del presente, ¿no? Entre ellas, te puedo hablar como una constante burla o risa, como una estrategia de sobrevivencia sobre nuestra condición social o de los acontecimientos, ¿no? en los que estamos. Otro momento es una persona disculpándose por ser ciega. Otro es un mapa, una trayectoria que está ahí indescifrable, que no logramos como entrar en este código, ¿no? Como que no empatamos con el código externo, ¿no? Siempre estamos como si estuviéramos atrás, ¿no? Como si el presente no nos fuera ajeno, más bien, ¿no? Oye, Temo, platícanos cómo fue todo el proceso de creación de este espectáculo. Bueno, el proceso de creación se manejó en forma de laboratorio. Nos juntamos Renata Trejo, yo y Olga a platicar sobre el presente, sobre cómo le llamamos, charlas como conceptuales acerca del presente, ¿no? O sea, y empezamos como a desdeñar el presente y empezamos a ver qué nos interesaba. Y de ahí fuimos a laboratorio y a través de ejercicios, de propuestas, de una búsqueda constante, fue que se fueron cuajando las piezas, pues, y se fue generando todo esto, ¿no? Oigan, vemos que se van a ir a presentarlo a Francia, platíquenos de esto. Pues nos vamos a Francia. pues la invitación surge a través de una compañía de Francia que conoce mi trabajo desde hace ya varios años. Entonces, vieron mi última pieza, les gustó mucho y a partir de eso me invitaron a presentar una pieza allá. Les dije que estaba a punto de estrenar esta pieza y me dijeron, te invitamos. Y luego también vamos a ir a Chile a presentar esta pieza en un festival compacto de Chile en septiembre. Y también vamos a estar en España. Entonces, pues para nosotros, bueno, para mí es un gran reto llevar esta pieza, pues porque es de México totalmente, ¿no? Entonces me parece una pieza que a través de la cual me siento orgullosa de llevar esta pieza, ¿vale? ¿No? O sea, me gusta que sea esta pieza la que me lleve a dialogar con los franceses, con los españoles, con los chilenos, ¿no? Sí es un gran reto, pero creo que lo merece, ¿no? Esta pieza y como el proceso y el trabajo. Oye, lo que mencionan lo de las charlas conceptuales, ¿qué es justamente lo que les dice, ahora vamos a abordar esto y vamos a llevarlo a la escena? ¿Qué? Híjole, es que el asunto aquí es el trabajo de alguna manera
no recayó en una sola persona. Es decir, las decisiones no las tomaba solamente yo, eran unas decisiones consensuadas. Entonces, hubo un punto donde la pieza se fue girando y transformando de una manera como tan clara, creo que podría decir, que entonces solo tengo que yo estábamos como una especie como de, ¿eso es lo que queremos decir? Sí, es lo que queremos, ok, se queda, ¿no? O a eso se está yendo hacia allá, no, esto es se abre demasiado hacia otro tema, entonces no, cortémoslo, ¿no? Yo creo que nuestra labor dentro de la pieza, más que dirigir, fue como ver, ¿no? Ver lo que estaba sucediendo en lo que íbamos como encontrando en el laboratorio, y a partir de eso íbamos preguntándonos si eso es lo que queríamos de la pieza, ¿no? Uh-huh. Y si hacia allá lo queríamos. Entonces nunca fue una sola visión, ¿no? Y parecía a veces como que me pertenecía a mí la obra y luego a Temo y luego a ninguno de los dos, ¿no? Y eso, ese proceso, por ejemplo, me gustó mucho, ¿no? Ver cómo una pieza no es no solo la sostienes tú, ¿no? O una persona, ¿no? No hay una cosa vertical en la creación, ¿no? Sino una cosa horizontal. Y entonces eso me gustó más y más por la idea de nosotros que estamos aquí, ¿no? Que es mucho más horizontal. Oye, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista para Auditorios GDL y mucho éxito durante su temporada y sus funciones fuera de México. Venga. Gracias. Muchas felicidades.